aquí este día a recorrer las calles otra vez de la Ciudad de México. Y bueno, ahora es nos toca lo que es un mercado de mucha tradición, el mercado de Sonora, en el que puedes encontrar diversos productos. Bueno. Hola, buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto, verdad? Adolfo Lozano. ¿Qué es lo que usted expende en su local aquí en el mercado de Sonora? Expendemos todo lo que es de nacimientos, de que basa de nacimientos, pastores, niños Dios, animalitos, ¿Cuánto tiempo lleva usted vendiendo aquí en el mercado? En 5 años aquí llevamos. En 5 años. Imagino que abren esta parte durante esta época del año, ¿no? Sí. ¿Pero esto se vende todo el año? No, empezamos desde el 15 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Bueno, todo esto es para realizar lo que es el nacimiento, ¿no? ¿Y esta tradición todavía se conserva, señor? ¿Usted cree que se está perdiendo? Pues tratamos en eso, es lo que tratamos siempre, de que permanezcan nuestras raíces y nuestras tradiciones, que no se pierdan, para que nuestros venideros que vengan tengan el conocimiento de lo que es un nacimiento del niño Jesús. ¿Usted descansa en estos días, o desde qué día me dijo que empiezan? Desde el 15 de noviembre hasta el 24 de diciembre. ¿Pero no cierran? No cerramos. O sea, de manera interrumpida está todos los días. Sí. Ah, bueno, igual podría decirme, ¿cuál es el nacimiento más caro que tiene? Bueno, el más caro es el que tenemos allá, subido de resina. ¿Cuál? Por aquí. Ah, ahí está. Esto le tomo. Ese es de ahí, ¿no? ¿Ese en cuánto lo tienes? ¿Ese en cuánto lo tiene? Ese en 5,500. ¿Cuál sería lo más económico para alguien que quiere adornar su casa con un nacimiento? ¿Sí? Pues desde 100 pesos, nacimientos desde 100 pesos. Ya completito. ¿Cuál sería? Son pequeñitos de 5 centímetros, se puede decir. Ah, ok. Que son como estos pequeñitos. Como este vale 100 pesos más o menos. Y bueno, uno también puede armarlo con las diferentes piezas, ¿no? Sí, ya se va completando. Hay gente que tenemos desde 20, 25 años, que cada año viene y por una novedad, por algo nuevo que tengamos, que le falta. O sea, esto se va renovando, ¿no? Sí. Es que siempre las mismas figuritas que... No, siempre sacamos y tratamos de traerles novedades para que... O sea, los artistas siempre tratan como de crear cosas nuevas, sí, estilos nuevos. Todo el artesano que viene, que nos mandan incluso desde Tlaquepaque, de Tlaxcala, de Puebla, de Texcoco, que vienen desde ríos, casitas, portales, nacimientos completos, pastores, todo. O sea, son varios artesanos que vienen y por eso tenemos esta pequeña variedad para todo México, para que venga y vea. Tenemos clientes desde Sonora hasta Yucatán, aunque no crean, ¿eh? Ah, no, entonces vienen de todo el país. Sí, vienen, tenemos clientes que vienen de Oaxaca, de Guerrero, de Puebla, de Veracruz, de Querétaro, de Orizaba, de Tabasco, Chiapas. Bueno, gracias, señor.